Sí, efectivamente, hemos venido a una comitiva bastante plural, con legisladores del departamento, diputados, representantes de cañicultores, productores, como así también de directivos de la cooperativa Coronel Oviedo. Hoy día, con una situación de crisis que hay que reconocer, es de público conocimiento, y venimos a conversar con el ministro de Industria a fin de poder buscar caminos alternativos para que se pueda volver a hacer funcionar la fábrica alcoholera que es propietaria justamente de la cooperativa Coronel Oviedo hoy día, que tiene un problema de fiducia de un crédito que está venciendo y que están teniendo problemas de liquidez. Hemos llegado a conclusiones importantes de conversar con los actores, los acreedores, con la presencia del señor ministro, a fin de poder ganar un poco de tiempo y también poder capitalizar un poco a la cooperativa para que la fábrica siga funcionando y pueda generar mano de obra para el sector, especialmente del rubro de cañicultores. Esa ha sido un poco la síntesis de nuestra conversación. ¿Eso es lo que iban a pedir un subsidio estatal? No, eso fue un enfoque quizás, una lectura equivocada. No, en ningún momento se ha planteado un subsidio. En todo momento hemos sido muy claros en el sentido de que los propios productores y los propios directivos de la cooperativa, lo que sí han solicitado también es un crédito estatal, si es que se podía lograr algún tipo de auxilio financiero, pero subsidio no. En ningún momento se usó. ¿Habría posibilidad? $3 millones para iniciar el funcionamiento de la fábrica, pero más que eso, quedamos para la próxima semana, el próximo lunes, a conversar con los acreedores de esta fiducia a fin de que podamos ganar tiempo y que también la cooperativa tiene viabilidad patrimonial, porque sí tiene respaldo patrimonial a fin de poder seguir operando en el mercado. ¿Iba a ser posible este crédito? Quedamos primero en conversar con estos sectores, con estos acreedores, con el señor ministro, el representante de la cooperativa y también autoridades locales, departamentales, y a partir de ahí yo creo que es viable. No es un monto muy grande. Y bueno, una vez que se pueda lograr con los acreedores levantar la fiducia, lógicamente la viabilidad del crédito es totalmente posible. ¿El plan entonces es levantar la fábrica? Que la fábrica opere, capitalizar la fábrica y lograr un poquito seguramente de tiempo a fin de con los acreedores para que esto pueda seguir funcionando, porque tiene un componente no solamente económico, sino un componente social, para que los productores de caña de azúcar puedan seguir vendiendo sus productos. Y también un tema muy importante que se me pasaba, es que los legisladores hoy presentes, el diputado Vero Velar y el diputado Celso Kennedy, han asumido el compromiso de darle celeridad y prioridad a la ley que ya tiene media sanción en el Senado para la mezcla de alcohol con los otros combustibles, con nafta específicamente. Eso lógicamente va a elevar el precio y la cotización de la fábrica, como así también de la rentabilidad del producto. A nivel de los compromisos con los asociados, ¿cómo está? ¿Se está pudiendo cumplir los compromisos de ahorro? Sí. La cooperativa sigue operando. Tiene un nivel de morosidad que subió un poco después de la intervención, porque está intervenida por la INCOP, pero sigue operando en el mercado con los asociados.